De los tres puntos del IVA hay un punto que se llama el IVA social, que se destinará en un 50% para la educación y el otro 50% para la salud. No se aumentó la tarifa de impuestos para los asalariados. La tabla de impuestos se mantiene igual, la tabla bajo la cual se fijan las tarifas el impuesto de renta para los asalariados se mantiene igual. Se optó que a partir de 18 millones de pesos aproximadamente en términos anuales se cobre el 5% de impuesto y a partir de allí eh, sea del 10%.